Lidia Cacho realiza ese trabajo de investigación que ahora empieza a escasear, no por falta de interés o vocación de los periodistas, sino porque los medios de comunicación no pagan excesos profesionales. Es decir, un periodismo diferenciado, con carácter y con sello personal. En su libro Esclavas del Poder, que preparó durante 5 años, esos son trabajos de investigación, hallamos historias de menores vendidas por su propia familia, jóvenes que querían ser modelos y se convirtieron en esclavas sexuales. Su trabajo periodístico, Demonios del Edén, permitió la denuncia de una red de pederastas. La primera vez en mi vida que yo publiqué fuera de México fue justamente en una revista que se llama Tela Marinera aquí en Guadalajara hace más de una década, y vuelvo aquí con este premio justamente de un gran maestro de periodismo, no solamente para España sino para el mundo hispanoparlante, y bueno, me siento agradecida, contenta, abrigada y protegida como siempre que vengo a España. Hubo un momento, después de una semana de estar investigando y hablando con las niñas sobrevivientes que habían sido rescatadas de estas redes, que me preguntaba cómo iba a poder demostrar que este hombre está vinculado directamente con el tema de la explotación sexual de las niñas. Y hablando con algunos periodistas locales me decían, todo el mundo lo sabe, pero nadie tiene pruebas. A lo largo de los últimos 10 años de mi carrera periodística he aprendido que una de las cosas más difíciles es entrevistar a niñas y niños víctimas de todas las formas de violencia y explotación en el mundo. Pero son ellas y ellos quienes nos enseñan a hacer el mejor periodismo posible. Son quienes me han enseñado a entrevistar, quienes me han enseñado a respetar, a ser sensible. Y gracias a ellos y ellas estoy plenamente consciente de que la tarea que nos toca a las y los periodistas de mi generación es enseñar a la nueva corriente de periodismo que no se puede seguir haciendo periodismo de basura, que este mundo necesita un periodismo responsable, ético, respetuoso, que pueda mirar a los otros y a las otras como seres humanos y que deje de vender historias chatarra, historias que deshumanizan a los otros y las otras. Creo que en ese contexto, si hacer ese tipo de periodismo si implica que seamos perseguidas, amenazadas y puede costarnos la vida, sigo creyendo hoy y siempre que vale la pena. Muchas gracias. Pueden aplaudir si quieren, perfectamente.